blushes, correctores, iluminadores y usaremos casi todo ellos para contornear, iluminar, dar profundidad y dar un poco de color a las mejillas. Como primer de ojo usaré este Cover Stick de Itabella en el color blanco. Paleta de Take Me to Brazil de BH Cosmetics y usaré la gama de los naranja, exactamente todos los que está aquí y el negro. Esta paleta que es la Amo Palette de Urban Decay. Y de esta paleta usaré el color Smug y el color Polyester Bright, que son estos dos.
color negro, opté por este GC Gear que me llegó en la Ipsy y es de color negro. Estamos aquí tripeando con una música que me dejó mi papá ahí como en los años 90. Y este es el look así como halloweenense, no sé cómo decirle, pero no es ningún disfraz. Solo que esto es otra opción que pueden optar en Halloween si no se quieren disfrazar así muy disfraz. Pueden comprarse un accesorio, estos zarcillos son realmente unas peinetas, pero yo los volví zarcillos, son unas manos ensangrentadas. Y, este me está matando. Lo que hacen es ponerse un zarcillo normal y ponerlo ahí mismo en el zarcillo. Ya va. Así, ¿ven? Y así les queda perfecto. Y esto realmente es un collar, solo que yo me lo puse ahí. Y espero que les haya gustado. Como pueden ver, la boca es bien intensa, el delineado es bien raro y tiene muchas decoraciones en pinturas como a mí me gusta. Y verdad, con este look te ves súper linda. O sea, no tienes necesidad de maquillarte. Yo iría así a la discoteca, no sé si que haga este año. El año pasado fui a la discoteca y realmente no la pasé muy bien. Así que este año creo que va a ser algo más tradicional. Creo que voy a acompañar a mis hermanitas a comprar, a buscar dulce. No sé. Otra opción que les ofrezco es ponérsela acá, así. También queda bien bonita, ¿verdad? Creo que me gusta más así que en zarcillo. Y me agarra mejor la corona. Bueno, chicas, espero que les... Bueno, cuchi. Porque después me regañan porque no les digo cuchi. Espero que les guste mucho este look. Y que lo intenten hacer. Me manden fotos. Si hay una variación. Obviamente me encantaría verlas. Y más ideas. Y Happy Halloween. Nos vemos en el próximo video.